puesto número uno es para los círculos de las hadas. En el desierto de Namibia hay grandes áreas con formaciones circulares sin vegetación, rodeadas de anillos de hierba. Sus tamaños varían entre 3 y 20 metros de diámetro y durante décadas han inspirado cientos de teorías. Algunas de ellas intentan explicar su origen en las termitas que comen la hierba desde la raíz. Otras, que las hierbas nativas habrían alcanzado niveles muy refinados de organización. Pero es probable que los expertos hayan encontrado una solución en ambas hipótesis. Las termitas se alimentan de ellas, por lo que las plantas han extendido sus largas raíces, privando de agua a otras y creando círculos vacíos. Esto quiere decir que se trata de una colaboración entre ellas para asegurar la supervivencia mutua que ha cambiado por completo el paisaje de la región. El puesto número 2 es para el Homo naledi. Un nuevo lote de restos humanos, hallados en las profundidades de una cueva de Sudáfrica, podría cambiar lo que sabemos hasta ahora de la evolución humana. Esta especie, conocida como Homo naledi, revela que tienen una antigüedad de entre 335.000 y 236.000 años, lo que quiere decir que podría haber vivido al mismo tiempo que los individuos más tempranos de nuestra especie, el Homo sapiens. Como si esto fuera poco, también descubrieron que los restos habían sido deliberadamente enterrados, un comportamiento bastante complejo para una especie humana tan antigua, ¿no crees? Y más aún con un cerebro de un tercio del tamaño del nuestro. ¿Acaso esto indica que ya existía la cultura? Por otro lado, sus rasgos físicos son muy llamativos, pues sus extremidades muestran que se sentía igualmente cómodo, caminando o trepando. Todo esto indica que, sin dudas, aún quedan muchos misterios en el árbol genealógico de la humanidad. En el puesto número 3 hablaremos de una catarata submarina. En la isla Mauricio, situada al este de Madagascar y a varios kilómetros de la costa de África, se encuentra un fenómeno natural impresionante. Pero antes de contarte, intenta imaginarte una catarata. Seguramente habrás pensado en una impresionante caída de agua desde una montaña, aunque esta es algo muy diferente y se encuentra debajo del mar. Se trata de un accidente único que solo puede verse desde el aire. La explicación a este fenómeno se encuentra en los depósitos de arena y limo que son empujados por las corrientes oceánicas en constante movimiento, formando la ilusión óptica de estar ante una verdadera cascada submarina. Desde los satélites, el espectáculo es casi más impresionante, dado que las curvas formadas por los sedimentos son incluso más profundas y parece que se sumerge hacia el lecho marino. Por lo que no es el agua en realidad, pero se ha ganado muchos admiradores en todo el mundo. Una de las formas más fáciles de ver este increíble abismo marino es haciendo un paseo en helicóptero sobre la península de Le Mans, desde donde se ve este efecto en todo su esplendor gracias a las aguas cristalinas del océano. El puesto número 4 es para el enigma de los restos hallados en África. Todos sabemos que los paleontólogos trabajan la mayoría de las veces sobre lo incierto. Pero un grupo que se encontraba trabajando en África realmente quedó conmocionado cuando se encontró con esta imagen. Al parecer, estaban desenterrando lo que pensaban eran los restos de un dinosaurio en una zona desértica, pero de pronto su forma comenzó a parecerse a una criatura mitológica. O al menos, una leyenda hasta ese momento. Su aspecto era de un reptil, pero el fósil presentaba alas y una larga cola. Incluso un niño pequeño podía reconocer de qué se trataba, ¿verdad? Nada menos que un dragón. Si bien la noticia se escondió durante un tiempo, esta imagen ya fue viralizada en las redes. ¿Crees que verdaderamente hayan existido estas criaturas? Cuéntame en los comentarios. En el puesto número 5 quiero hablarte de las misteriosas ruinas de Gedi. Existe una ciudad olvidada en el bosque de Kenia que parece envuelta en una maldición muy antigua y una historia fascinante. A pocos kilómetros de los balnearios más populares para el turismo se encuentran las ruinas de Gedi, que significa precioso en idioma oromo.
Sus 200.000 metros cuadrados son hasta el día de hoy un enigma, pues nadie conoce su historia, la de sus habitantes, ni las causas por las que fue abandonada. No hay signos de batallas o epidemias, y los nativos evitan la región, quizás por temor a lo que sucedió en el pasado. Sin embargo, en algunas excavaciones, encontraron un jarrón chino de la dinastía Ming, vasos trabajados en Venecia, una lámpara de la India, que cuentan la historia de un sitio muy concurrido desde todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué no existen huellas escritas de un lugar así? Los científicos creen que pudieron haber sido expulsados por otras tribus o que existió algún pacto de silencio. Nadie lo sabe. Solo nos queda admirar su arquitectura, palacios y casas de piedra. El puesto número 6 es para una bomba no identificada. En el año 2011, se encontró en Libia una munición totalmente inusual. Se trataba de una bomba de racimo, y muchos expertos se involucraron para lograr identificarla. Pero no aparecía en ningún registro de armamentos conocidos. No está claro exactamente cómo funcionan estos sistemas. Las organizaciones humanitarias que trabajan en allí no han podido obtener ninguna información técnica sobre las armas. Pero se sabe que se trata de unas muy peligrosas, tanto por el daño que causan, como por sus altas posibilidades de fallos. Cada una de ellas está diseñada para explotar en el aire, liberando fragmentos de metal. Aunque con frecuencia no funcionan según lo diseñado, y permanecen en el campo de batalla como un peligro, mucho después de que el conflicto haya terminado. En el puesto número 7 voy a hablarte de esquistone. Existen rocas en nuestro planeta que son realmente sorprendentes. Pueden aparecer en cualquier sitio, como un tesoro, y mostrar colores vibrantes. Sin embargo, en el año 1990, un arqueólogo llamado Angelo Pitoni descubrió una roca muy particular en Sierra Leona, una región de África Occidental. Se trataba de una roca de color azul intenso que nunca había visto, y el arqueólogo envió la piedra a un laboratorio, quienes descubrieron que estaba compuesta principalmente por oxígeno y luego por carbono y calorías. También se encontraron rastros de silicona y otros materiales. Entonces, los investigadores concluyeron que la piedra era diferente de cualquier otra piedra encontrada en la Tierra, probablemente originada fuera del planeta, y que habría llegado aquí hace entre 2.500 y 17.000 años. Por algún motivo, Pitoni dijo, en ese entonces, que tenía razones para creer que la piedra no había sido fabricada por la naturaleza, sino por una raza mil veces más avanzada que la nuestra. ¿Será verdad? Un informe de la ONU recoge el relato de 100 mujeres norcoreanas que detallan las palizas, abortos forzados y violaciones que tienen lugar en los campos de detención del régimen de Kim Jong-un. Huir de Corea del Norte. Al menos, intentarlo. Muchas lo consiguieron, pero las que decidieron volver a su país les esperaba una prisión de barrotes, torturas y violaciones. El mismo destino corrieron aquellas que fueron detenidas antes de cruzar la frontera. La ley de inmigración norcoreana prevé la emisión de ciertos pasaportes y permisos de viaje. Pero en la práctica solo unas pocas personas que el régimen de Kim Jong-un considera leales y que tienen dinero, pueden obtener los documentos para viajar al extranjero. Es desgarrador leer estas historias de mujeres que huyeron de su país buscando ganarse la vida, pero que terminaron siendo castigadas. Estas son mujeres que a menudo han sido víctimas de todo tipo de explotación. Deben ser atendidas y no detenidas ni sometidas a nuevas violaciones de derechos humanos, dice Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y finalmente, en el puesto número 8 están las ruinas de Baconi. Hay muchas de estas ruinas alrededor de la moderna ciudad de Machadodorp, en Sudáfrica. La gran mayoría situada en las colinas, cuyas laderas están cubiertas de terrazas hechas de muros de piedra y forman un gran complejo. Lo cierto es que prueban claramente que la agricultura africana, antes de la llegada de los colonialistas europeos, estaba lejos de ser el sistema rudimentario que los europeos creían. De hecho,
los investigadores creen que tienen métodos muy organizados de cultivo y ganadería, únicos en Sudáfrica, manteniendo el ganado en los asentamientos durante la noche y soltándolos para pastar en el día. Lo cierto es que los Bakoni se remontan al menos a principios del siglo XVI, pero la cultura es probablemente mucho, mucho más antigua, dado que las ruinas en sí pueden fecharse en unos increíbles 200.000 años. Esta idea ha atraído a arqueólogos e investigadores de todo el mundo, que buscan descubrir los verdaderos orígenes de la humanidad.